cuando suceden desgracias naturales, como es este caso, te das cuenta de muchas cosas. Y la primera cosa de la que te das cuenta es que solemos quejarnos de cualquier tontería. Y no nos damos cuenta de cosas que tenemos y que damos por hechas. De la salud, de la seguridad física, de que no estemos en un país que está en guerra, de que no hayan terremotos, de que no pasen, de que no seamos refugiados que huimos de nuestro país para, etcétera, ¿no? Y todo esto no lo valoramos en el día a día y no nos damos cuenta de esto. Y cuando de repente sucede una de estas desgracias naturales, donde, como comentaba usted antes, mueren 600 personas, hay más de 4.000 heridos, el país se tambalea, te das cuenta de todas estas cosas que damos siempre por sentadas y que nos parecen que tienen que durar siempre y que de hecho no duran siempre. Y en esos momentos hay que ayudar y hay que empujar como sea. Tuve la suerte de conocer a Millán en Maratón de Sables hace 2 años. Enseguida, en un día que estábamos corriendo en medio del desierto, me dijo: hombre, pero manda un saludo para Ecuador, que venga, un saludo, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. Y de la otra cosa que te das cuenta cuando suceden estas cosas es que el primer día, el segundo día, la primera semana, aparecen en todos los medios de comunicación y evidentemente nosotros, por ejemplo, desde España, los primeros días esas imágenes llegan, las ves, se te pone la piel de gallina y lo primero que piensas es ¿qué puedes hacer con eso? Pero cuando pasa una semana eso desaparece, porque nos acostumbramos a que haya desgracias, a que haya terremotos, a que haya atentados, a que haya muertes, a que haya refugiados, a que haya guerras. Todos tenemos que ayudar en estas cosas, no solo por ayudar a que una persona que lo necesita, una familia que lo necesita o un país que lo necesita pueda tirar adelante, sino porque un día nos va a pasar a nosotros, nos va a pasar en la salud o nos va a pasar en una desgracia natural o nos va a pasar en una guerra o nos va a pasar en lo que sea, ¿no? Así que aunque sea egoístamente en estas cosas, siempre que se pueda arrimar el hombro, siempre que se pueda empujar, siempre que se pueda ayudar, siempre que se pueda intentar darse cuenta de lo que realmente está sucediendo, pues que menos. Y si es además a través de una cosa que amamos tanto como son el deporte, la aventura, los desafíos, intentar a raíz de todo esto transmitirlo a mucha gente que en este caso en España, en Europa y un poco en todo el mundo nos estará siguiendo en esta andadura, pues hay que hacerlo. Si a raíz de esto conseguimos las donaciones, conseguimos las subastas, conseguimos además la concienciación, como comentaba Millán, no solo ahora, esta primera semana, no solo los primeros días, sino a través de esos meses y años de reconstrucción, pues hay que hacerlo y a eso hemos venido. Y este mapa de aquí es el de las personas albergadas, uh-huh. En cada zona. En cada zona, sí. Entonces acá puedes ver que Pedernales es una de las principales zonas que más personas albergadas tienen. 5.163. Sí, pero con fecha anterior. Y aquí 8.500. En Chone. Chone es otra zona muy fuerte. San Vicente, que vas a pasar por allí, 2.500. Jama, 2.000 personas. ¿Y son gente que están alojadas en albergue porque perdieron la casa? Es gente y familias que están alojadas en albergue, sí, efectivamente. La casa se cayó. ¿Cómo os habéis dado cuenta que, joder, cuando hay que arrimar, resulta que tenéis a todo el país unido? Sí. Que bueno, dentro de lo malo sale lo bueno que es, venga, olvídate de camisetas, olvídate de políticas, olvídate de qué color es cada uno y todos vamos para allá. Todos y esto lo habéis conseguido. Ecuador. Sí, efectivamente, Todos Somos Ecuador es una iniciativa que aparece entre un grupo de corredores y dijimos, vamos a recorrer las zonas más afectadas en el país por el terremoto, serán 240 kilómetros que las vamos a recorrer en varias postas con muchísima gente acompañándonos. Y la idea es recaudar fondos para ayudarle a UNICEF a que sigan su gestión con los niños, con nuestras niñas y con los adolescentes para que recuperemos esta zona. Vale, ¿cuáles son las formas en las que la gente que nos esté viendo ahora desde casa sí, muy bien, felicidades, os mando ánimos, pero ¿qué más pueden mandar? La gente, ¿cómo puede? Y, I'm watching you, motherfucker, ¿cómo debe colaborar? Sí, efectivamente, en la página web nuestra, que es la oficial, www.240kunicef.org, tienes todas las opciones a ayudarnos. La primera, colaborando en donaciones. Hay un link ahí te metes, te mandan a la plataforma directa de UNICEF y ahí donas. Tienes aportes desde $1
por tarjeta de crédito, por débito o transferencia a los bancos en Ecuador oficiales para la cuenta de UNICEF. La segunda es subasta. Aquí se han sumado en esta iniciativa, Valentín, varios equipos, nacionales, internacionales, Barcelona de España, River Plate de Argentina, Barcelona de Ecuador, Emelec, Independiente del Valle, más equipos. Selección Ecuador. Selección ecuatoriana, autografiada por nuestro crédito internacional, Antonio Valencia. Entonces, queremos subastar todas esas camisetas. A los ecuatorianos que nos están escuchando, a los equipos locales, para cual compres la camiseta de tu equipo top, firmada, autografiada por las estrellas top. La vamos a subastar en esta misma página. La subasta está abierta a partir de este viernes y la vamos a cerrar cuando lleguemos a Pedernales, cuando va a ser el fin del recorrido. Esto es domingo, junio 12, a las 9 de la mañana. Vale. Sí. Y entonces aquí hay una tercera forma, que es, el San Juan se ha venido para aquí a intentar explicar cuál va a ser la carrera, en qué zona y cómo van a ser estos 240 kilómetros. Sí. Me ha estimado. Me ha estimado porque, claro, vosotros vais a hacer 10 kilómetros y vais a ir haciendo relevos o postas, como decís aquí, sí, pero a mí me han tocado los 240 kilómetros. Ha dicho, ah, el loco del San Juan, como le gusta correr y ir a sables y estas cosas, pues que se haga los 240. Y esto lo vamos a dividir, ¿qué? Mañana jueves, viernes, sábado y domingo, cada día 60 kilómetros al día. En algún tramo me vendrás a acompañar, ¿no? En el segundo. Ah, solo un trocito. Pero no los 60. De hecho, sigo practicando el tema de las postas. Yo creo que voy a correr 10 kilómetros. Bien, entonces, esos 60 kilómetros, ¿cómo los vais a poder seguir? Pues nosotros cada día vamos a subir el vídeo. Como aquí tenemos 7 horas de diferencia con España, el vídeo lo vais a tener vosotros al día siguiente. Entonces, ¿cómo ver cómo está corriendo San Juan? Si está vivo, si llega, si no llega, si... ¡Ay, que no me siento en las piernas! Muy fácil. Dejaremos el link a Rantastic aquí a mi perfil. Me pedís amistad y ahí lo vais a ir viendo en directo. Podéis mandar ánimos, motivaciones, etcétera, pero sobre todo iremos difundiendo esta página web, sí, para que hagáis donaciones, entréis en la subasta y vamos, la difundáis al máximo, también los vídeos estos días, para que todos vuestros amigos, tanto si son ecuatorianos como si son españoles, como si son, da igual, lo que sea, puedan dar su apoyo a todo esto. Sí, pero es importante, nadie compite. Efectivamente. Todos sumamos. Aquí este tema es sumando kilómetros de esperanza. Todo por Ecuador, todo por esta reconstrucción como hermanos. Estamos trabajando, muchas gracias por estar acá y todo este recorrido. Es un placer, es un placer. Encantado de poder estar aquí, de poder apoyar. Seguimos con todo esto, el vídeo de mañana, claro, evidentemente aún no nos veréis corriendo porque iremos estas horas en diferido, y el vídeo de mañana será el viaje hasta estas zonas más afectadas, que evidentemente nosotros, que solo hasta ahora las hemos visto en vídeo, pues yo creo que se nos va a poner un poco aquí por corbata de ver cómo está. Felicidades por la iniciativa, felicidades por la solidaridad y felicidades a vosotros por tener tantas ganas de poder ayudar. ¿Vamos para allá? Ayúdenos. Oye, ¿cómo se acaban aquí los vídeos? Durmiendo.